Para mí, que soy antiguo, lo conozco como el Día del Niño. Ahora le cambiaron el nombre el Día de la, de la Niñez. No, de, de las infan infancias. Ah, de las infancias. Infancia. Bueno, pe perdón, de las infancias. Eh, bien, me gustó eh, mucho. Eh, por supuesto, estaba Racing Online ahí también. Este, eh, siempre presente en todo lo que hace Racing, cubriendo todo, con gente amiga. Me saludó bastante gente y otra me habrá por lo bajo, pero bien, contentos de estar de este lado de la vereda, eh, siempre de este lado de la vereda, que es siempre sonrisa y felicidad, y ahora estamos pensando en el miércoles, pero claro, cuando nosotros terminábamos el programa el día viernes, yo me quedé aquí. Y puse, me puse a ver el partido de Racing, que ahora vamos a hablar del debut de Racing en la Copa de la Liga. Pero primero los voy a saludar formalmente, porque hace mucho tiempo que no estamos los tres juntos. Eh, el señor Adrián Jailin, habitualmente ustedes los pueden ver del otro lado. Aquellos que se suscribe, que están suscritos a nuestro canal y aquel que nos ve, porque hay gente que te mira, pero que no se suscribe, porque le da pereza. Eh, le da suscribir, me gusta. Le da la campanita para que el algoritmo aparte llegue a otros hinchas de raza. Exactamente, ¿sí? así que aquí en Desde el Cilindro, con el señor Adrián Hailing, que usted lo ve del otro lado y está dentro del estudio, uno de los fundadores del programa, el señor Martín Vallejo. ¿Cómo le va, Tano? Vikingo, buenas tardes, ¿todo bien? Excelente. Excelente. Y me con de... gan con ganas de hablar de la academia, te con, dejo. Con ganas de hablar de ya tiró el primer palito. Vamos a saludar a Dieguito Cariolo. Hoy está más iluminado que de costumbre. Ah, viste. Es sí, la sí, base sí. cueva, ¿no? Sí, 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 siempre sí. le gusta estar en la oscuridad y la voz en off. Sí, sí, sí. No, es que no sé por qué. Estaba muy oscuro todo cuando llegué. Sí, sí. No, no, pero siempre hay un poquitito, entra un rayo de luz. Y ahora está todo muy oscuro. Y no, no, bueno, ya no, no me gusta tanto y, y prendí. El tema es esta que. El contraste es un poco. Ah, no, pero está bien. Eh, siempre no blanco. quiero ser explícito Igual está, al aire, está, pero. Está, está pintado de, de Racing. Celeste sí, Celeste y Blanco. Celeste y Blanco. Siempre Celeste y, siempre y, blanco, celeste y blanco, blanco. Siempre Bien, bueno. Eh, usted quiere hablar de Racing y les pregunto, les pregunto a ustedes que están aquí y a nuestros oyentes que están del otro lado, oyentes, televidentes, no sé cómo se llama. Usted una vez me explicó este nuevo. Viewer. ¿Cómo? Viewer. ¿Cómo? Viewer, sí, me Parece vos. Bober, ¿no? Bien. Parece... No, no, <laughs> no viewer, viewer. La no Muy entiendo bueno. nada estoy viejo ya hasta me cuesta pronunciarlo bueno, bueno. No, tampoco está tan viejo vamos a ser buenos con usted bueno, no está a ser bueno tan bueno conmigo, no sabes qué está no yo sé entiendo que ahí le doy un mate ¿eh? estoy esperando el primero <laughs> seguramente la gente querrá escuchar nuestra opinión del partido del viernes pero un minutito nada más porque están todo el mundo racing esperando la gran final porque es una final por más que la distancia eh, formalmente diga cuarto de final, es una final que se va a empezar a disputar los primeros 90 minutos el día miércoles en el estadio de Boca Juniors. Eh, ¿Buen punto el otro día? Sí, es un buen punto. Aparte, yo creo que varios de los chicos de Racing este, tuvieron un muy buen nivel. Creo que es el mejor. Parti fue el mejor partido de Baltasar Rodríguez desde que ha, ha llegado a la primera sí, de Racing. Sí. Creo que ha mostrado algo de lo que insinuaba en reserva y no podía demostrar todavía en la primera porque lo veíamos bastante livianito. Yo siempre lo critico. O sí, sea, sea siempre siempre, siempre lo critico con, con compañeros en donde siempre decimos lo mismo. Che, cuando debuta un pibe, vos a los cinco minutos por ahí te das cuenta los primeros dos o tres toques a ver si tiene algo o no. Y yo no se lo veía, la Mira, verdad. No... yo lo voy a criticar a usted. Levante, mire el micrófono así. Así me escuchás Ahí un está, poquito está, mejor. Me un poco mejor. Bueno, Ahí está. Este, yo soy de esos críticos. Que, que la verdad que no le veía pasta para primera división. Distinto a lo de Ojeda, ¿no? Que los primeros... Claro, los primeros toques uno se da cuenta. Y, que... y Santino Vera también. Yo creo que Santino Vera y Santiago Quirós van por el mismo camino que Ojeda en distintas posiciones de la cancha, obviamente. Tengamos en cuenta que Unión propuso un partido muy intenso, sí. eh, este, puso mucho ímpetu, por no utilizar la palabra que utiliza la tribuna. Cancha siempre difícil cancha para Cancha siempre academia. difícil para Racing. Y Racing no, este, tuvo, por un lado, el error de Tagliamonte, que creo que fue determinante para el resultado del partido, no, eh, porque Unión no estaba tan cerca de la igualdad hasta ese momento. Y después creo que tuvo una situación de gol increíble, Unión, que se pierde, y tuvo dos Racing eh, en los pies de Auche, que la verdad... Y ahí tuvo alguna otra mala decisión en los metros finales, que podría haberse echado la victoria, pero no deja de ser un buen resultado, teniendo en cuenta que no jugó el equipo titular. Claro, en realidad, si uno lo ve en la previa y dice, che, vas a sacar este empate, por ahí lo podés firmar, pero como se dio el partido, después hablábamos, y estábamos todos un poco caliente porque... Veníamos ganando, otra vez no podemos mantener el arco en cero y tuvimos después, incluso después del empate, tuvimos dos jugadas claritas como para, como para ganarlo. Eh, igual, yo vuelvo a lo mismo, para mí, coincido con usted Vikingo, buen empate. Ahora si quiere, le dejo el, el minuto cochimiglio. Para, para el cierre... Sí, ¿Ustedes quieren nada más que hablemos un minuto? vamos a vamos, 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 vamos hablar. No, pero, pero... Vamos a hablar de lo que nos interesa. Claro, igual todavía no, no, Rubio, Rubio tuvo una buena prestación. Lo que me asombró la posición en la cancha. Los que conocen de las inferiores de Racing aseguran que el chico ya se ha desempeñado de central a divisiones inferiores. Muy poco, sí. Pero yo lo veo, lo veo como un lateral clásico que por lo que las informa Hay varias informaciones con como ocurre... A ver, esto se lo voy a decir a los de Racing. <laughs> no se una enojen. Una no, pero no el... se va. Con los cronistas. Porque es muy difícil sacarle un equipo a Gago antes del partido. Es muy difícil. Y hay dos informaciones distintas sobre el once que puede llegar a pararse en la boca. Hay algunos que están diciendo que van a jugar todos los grandes. Que no va a jugar ningún chico. Y hay otros que dicen que sí va a haber chicos de un, un gran nivel. Va a haber un mix. No, no un mix, está mal la palabra, es porque verdad. son titulares. Pero que van a jugar chicos de gran nivel en la actualidad. ¿Qué es lo que le conviene a Racing teniendo en cuenta? Porque no nos vamos a hacerle distraído Hay jugadores que se asustan en la boca. No, este... Yo no sé de quién habla. Yo no creo que ningún jugador de Racing. No, se yo no hablo de, de los jugadores de Racing. Hay jugadores. Estamos hablando de Racing Boca, pero Boca jugador... Racing. Pero hay jugadores que es un, es un contexto muy particular. Mirá. No quiero, no quiero ser malo. Hay jugadores de Racing que se asustaron en el año 2020 y sin gente, ¿eh? No, no me das no claro, a ser malo. De los jugadores que están ahora, no, no creo bueno, que ninguno tenga miedo. No, bueno, pero hay un par que jugaron ese partido. Yo lo que te digo es que Racing. ¿Cuántos quedaron de esos? Tres. Eh, Arias, Sigal y Pichú. Nadie más. Nadie más. Y bueno. Bueno, no, sí, porque Milano está lesionado, sí, es cierto. Nada no, no queda más. Y bueno, pero bueno, sí. Obviamente todos esos jugadores y eran jugadores de más experiencia que los chicos. Ojo, a veces... Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Primero quiero, quiero, sí, decir algo en cuanto a lo que fue el debut de Racing en la Copa porque estoy más con el pensamiento de Martín. A priori cuando vos leías que era un, un equipo muy juvenil eh, y, y con varios debutantes porque había un par que iban a debutar. Eh, vos decías, en Santa Fe, ante Unión, un empate te lo firmo. ¿No? Porque empezás de visitante, porque el que está en el mundo del fútbol como nosotros desde que nacimos, primero como hinchas, después como periodistas, eh, nada es casualidad en este fútbol argentino. ¿eh? Porque hasta a boquita le hicieron, el, le hicieron el fixture fácil. Ellos están en la boquita, tranquilos, esperando que venga, platense, platense con todas sus limitaciones, magia no puede hacer palermo. Y a nosotros no pusieron viajar. En Santa Fe, siempre con Colón o con Unión, son rivales difíciles y, y, y no descubro nada diciendo que son complicados. Eh, bueno, tienen más plantel, nos guste o no nos guste. River, para mí, primero. Boca, después. Y después, recién Racing. Son los tres equipos que, para mí, tienen mayor cantidad de jugadores y mejor plantel que el resto. Pero para mí, en ese orden, está claro que, que Boca puede formar un equipo completamente titular. Eh. Y Racing tuvo que armar esto, tuvo que armar lo que pudo. Entonces, digo, a priori el punto me conformaba. Después, empezar ganando con el golazo, y como dijo Martín, y como dijiste vos, con la que tiene Auche sobre el final. Y decía, Auche, un tipo que uno lo quiere por, por toda la entrega, por la experiencia, por el sacrificio, por el gol, todo. No puedo creer que se haya nublado, porque tenía 78 opciones para hacer menos la que hizo. Podía tocar para el costado Gómez. Mira, mira, tocaba y entraba. Barullo, uh, le digo yo. Barullo Gómez entraba solo y hacía el gol. Este, o eludir al arquero. Hubo no, un lindo improperio. Cualquier cosa. Un un Barullo Gómez. Viste uh, cómo corre Barullo que empieza un lindo, a. Un lindo Ay, improperio sí. le propinó a Auche Gómez. Y claro, y, y, y yo, yo estaba. Y en el partido, rato. Y sí, estás en el barrio. Y yo jugaba por plata. Nosotros en el barrio sí. sí. no y, y aparte había tenido otro también, Auche. No sé si recuerdo. Sí, o sea, tuvo. Claro, sí. Con el pecho. Sí. Que no cabecea y le pegan con el pecho, o sea, fueron dos estábamos de acá, auche. Estábamos acá, estábamos ¿Sí? mirando acá. Sí. sí pero sí. también, ¿qué es lo que ocurre? También, ¿qué es lo que ocurre? Uno, cuando observa esto, dice: bueno, eh, Racing va a competir. Viste que Gago, ¿se acuerda que en un momento nosotros nos enojábamos con Gago? Decíamos: siempre decía Racing va a competir, va a competir, pero tenía algo de lógica y cierto. No estaba de rejunte como están los equipos que están sí. peleando por no descender. Racing competía. Ahora lo que uno le exige en esa competencia es que la trate de ganar. Claro. Que trate de achicar el margen de error. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces digo, eh, no tengo duda que Racing va a competir. Ahora también digo esto. Ojalá Racing avance en la Copa Libertadores, que ya no vamos a meter en eso. Pero en caso de no avanzar, no hay que tirar toda la miércoles. No, no, no. Hay que apostar a la Copa Argentina, para mí, ¿eh? Sí. Más que por la Copa de la Liga, y pero la Copa de la Liga la tiene que pelear. Eh, clasifican los cuatro primeros de cada zona ¿eh? igual Hoy, qué malo que a semifinal de semifinal de copa después de 26 años ¿eh? pongamos un poquito de sí, o sea pero yo todos creo... tenemos que poner un cuál poquito es el de problema que si vos, si vos pasas a Boca y también te quieres llegar a la final no, no pero... pero son tres para partidos mí, para mí para mí para mí este, una gran copa lo dije antes de que comience sin saber ¿Quiénes eran los rivales de Racing? Dije para mí. Cuartos. ¿no? no, semifinal. Semifinal, bien. Cuarto me parece que Racing está acostumbrado. Tiene que llegar. llegar, claro. Racing está, lleg, está, Racing está acostumbrado a llegar Coincido. a cuartos. Y pará, y este, y este Boca es ganable. Ahora. No, el, no sé si tanto para igual. mí es ganable no, el no tema tanto. es que defiende muy mal eh no, así ah, no, bueno, claro. nos quejamos no, nos quejamos de cómo defiende el Racing Boca también defiende muy mal no eh. no pero para no le, no le bajemos, de Boca no no, 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 le le bajo. Bajemos, no le bajemos el precio Porque si mañana perdemos no. con Boca bueno, vamos a decir eh, ganable yo creo que Boca era más ganable antes del mercado de pases y no Total. ahora Ah, bueno. Y bueno, bueno, pero a ver, y vino Cabani, bueno. aparte este Pará, de... renoz, mala... Por Cabani solamente. Bueno, ¿eh? Nosotros tenemos la mala Levant... fortuna. Pará, ahí te dejo. Levantó Medina, que en 100 partidos que había convertido un gol y creo que en los últimos 15 metió 6 o 7. Digo... Eh, algún mérito tiene de local, miren las estadísticas uh -huh. de local, no pierde boca de local nunca o bueno, muy pocas Por veces. eso el empate, por si, ello, bien, si bien no, eh, no hay que salir, la famoso que salir a no más perder. allá de que lo ayudan siempre, ¿no? ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar del árbitro ¿no? que pusieron para la ida, ¿no? Pero si hablamos todos ya en los 17 minutos bueno, se y en inmediato Bueno, lo que, lo que sí quiero decir es que. Yo creo que hay un puesto que Boca todavía no lo reemplazó, y es el lugar donde tiene que explotar Racing el partido, que es el de volante eh. central. Porque no trajeron un 5 para reemplazar a Varela. Y Paul Fernández es otra característica de jugador. Para mí no es volante mm. central como quisieron implantarlo en un momento. nosotros lo conocemos a Paul. Paul eh, haber jugado en Racing. Paul no es 5. No Entonces, tiene la característica de un 5. Y Johan Gampusano es un dormido como Le Fabra. Entonces, vos tenés que aprovechar que esos jugadores. Este, como decía, eh, le dijo este, ¿Quién le dijo? El López Caballero. No, no, no. ¿Cómo le, le dijeron a, a a Di María del lateral izquierdo brasileño ese que jugaba en el Atlético de Madrid? Que se, que se va, se distrae, se duerme. Que por eso hace el gol en la Copa América Di María. Bueno, se van, se distraen. Se van, miran los papelitos. Entonces hay que aprovechar eso. Porque por el lado derecho, para mí, Boca con Weygan y Advíncula tiene un tándem más fuerte. Yo creo que el lado de Fabre y Barco, que Barco suele sí, ir, no irse, volver. Sí. Ese es el lado que tiene que explotar Racing. O sea, desde el centro hacia ese lado tiene que explotar Racing. Coincido. Porque encima Rojo tampoco está con mucho fútbol. Claro, mí, aparte, también es lento. ¿Y es, el, y es el lado, me parece, por donde pone a Ojeda. Y sí. Bueno, volviendo a lo que decía el vikingo al principio: partido para grandes. Sí, o, o me echamos o ponemos una ojedita que está jugando bien, que tiene buena actualidad, que, yo es, que haga, es una yo sé persona que, 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 que se puede que sacar gabo un... no le gusta, pero yo pongo 4-4-2 en la boca. Eh, yo pondría si no, si el técnico considera que. Bueno, el 5 no me disgustaría. Gabo para mí va a jugar 4-3-3 y ahí va a estar el problema. Depende cómo se levanten los que van a jugar. Porque si los que se levantan, que van a jugar, que serán titulares, están bien desde lo físico y desde lo mental y están concentrados. Razzis la va a pelear más. Para mí va yo a jugar creo, con línea de 5. Eh, pará, en ese 4-3-3. Sí, línea de 5 no me disgusta. En ese 4-3-3, la mitad de cancha. Bueno. Moreno, Nardoni, Oroz. No, Nardoni no llega. No, llega, no, no, llega. no, llega. Eh, no Moreno, yo te lo digo. Moreno, Gómez, Gómez y Oroz. Para mí, para mí. ¿Qué hacemos con. Pero no marca mucha gente ahí, marca nada más que. Bueno, algunos y, podrán decir, sí, los dos primeros marcan. Para mí, el Mendra pero bueno, claro. no, yo creo que Almendra va, ¿No le da el físico? va a salir del banco de suplente. sí no, no le yo da el para, que... mí, para mí sí. tendría que jugar de titular y, yo creo y en segundo Juan Yo creo que para yo lo pongo a Almendra de titular y a Juan en el segundo tiempo. Está, está claro que si los dos estuviesen bien físicamente son titulares. Ah, bueno. Obvio, sí, Almendra sí, y Almendra, sí, y Almendra en Santa Fe también se, se pinchó. Notó. No, no, se notó que todavía le falta, le falta de los futbolistas. Sí, está cansado para mí de lo físico también. Sí. No, porque lo estaba parado al minuto 60 estaba parado ya. Sí. juntando más, juntando pidiendo che, a, a y, las so y las manos en jarra que la eso ya te demuestra también cansancio a mí me, me sorprendieron igual los dos que pues, yo pensé que iban a jugar menos minutos porque sí. hace mucho tiempo que no juegan ninguno de los dos y almendra peor todavía un, más de un año Juanfer desde marzo vos sabés que eh... yo, yo de Juanfer eh, cuando, cuando la verdad no me entusiasmaba sé que el de la calidad de Juanfer pero digo ¿qué le podés pedir a un tipo que desde marzo no juega? Eh, que siempre tuvo una tendencia en su mejor momento futbolístico a no estar eh, físicamente eh, 10 puntos. Bien, ese es el problema. Bueno, eso es lo bueno de Gago: que Gago te exige a estar en tu mejor forma física para, para jugar. Si no, con Gago no jugás. Eso yo siempre lo vi bien del entrenador. Bueno, ahora, para es una lástima que, que un refuerzo estrella como es Juan Ferquintero eh, no lo tengas bien físicamente ahora quizás la, la, la semana más importante es que si de tu ese, semestre. Es que si te puedes aislar fino, salvo Martirena, ninguno de los jugadores llegaron bien físicamente a Racing. A las muestras está, de lo como el que se lesionó Roger el partido con el Nacional. Esto, ya. Para Hablan, este, hablando pa, de las hab, lesiones, hab, por hab, favor, hab, háblame. Hab, hablando de Roger Martínez, esto va para los hinchas de Racing, que escuchan este programa, que no nos suelen, dudo que alguno que no sea hincha de Racing nos esté escuchando ahora, miren que todo esto, de que no sabemos si Roger llega a la vuelta, difícil, es ¿eh? para la afuera Roger Martínez lo juega en muleta al partido de vuelta. Sí, ha caído. muleta lo va a jugar acá Roger Acá lo que Martínez. decís vos es verdad. Yo tengo la misma información que vos, que quiere quiere jugar sí o sí y va a jugar sí o sí. El tema es la calidad de cómo está. Claro. Porque si él llega con lo justo o no recuperado, bueno, a está condicionado. Claro. Por más que haga el esfuerzo, no es que esté hablando mal del jugador, ¿eh? No, 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 diciendo, no, no. Cuando vos estás. Está disminuido en sus viene, condiciones. Exactamente. Entonces yo digo, y, y tratando de, sac, de sacarme la camiseta, digamos, ¿no? tratando de sacarme la camiseta que soy de Racing, ¿no? No hace falta ni que lo aclaremos. cuando, Si yo fuese neutral y yo analizo en la previa, yo veo mejor a Boca. Te sí. voy a explicar por qué. Porque a Boca se le vienen dando esas cositas favorables de la suerte el que quiere creer que cree, crea y que no que no crea y está en todo en su derecho yo digo se que, le se haya que se haya lesionado Nardoni ya era malo que se haya desgarrado Roger es pésimo muy bien diga la palabra que, a... que decirla porque en Racing no la quieren decir que Arias que esté era. siempre que, 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 que Roger se desgarró en Racing bueno, no te sí. lo dicen ah, sí, se desgarró, bueno Roger, que, se y, y Arias Arias, que Arias viene también más. Por eso no viajaron, por eso no viajó Arya, por eso Sigali está entre algodones y sabemos que eh, Sigali con todo lo que lo queremos y con todo lo que representa para Racing en este último tiempo y es como este reloj que está viejito que bueno justamente hablando juega bien hablando juega de Sigali a Racing le conviene dejar 50 metros para atrás en no, la boca no como, no como suele dejar gago bueno entonces no, bueno, entonces bueno pero, el pará. entrenador tiene que ser inteligente ahí el... pero la culpa va a ser del, del... claro pero para ahí ahí está la clave entrenador. Porque si vos sabés que Sigali con 35 años no puede correr, o va a quedar expuesto, o el vikingo, no mi amigo que está acá, sino Piobi también va a tener que hacer falta para que le saquen amarilla. Porque atención con esto, muchachos. Yo se los estoy anticipando cuando son las. ¿Dónde está la hora ahí? Eh, 18, 23 minutos. El arbitraje. el árbitro Jamás no, va, no, no, va, no jamás, va a bombear, ¿eh? Sí, jamás no no va, va a bombear. O no jamás, a molestar, no, jamás no, no va, va a favorecer. Ojalá me equivoque. Pero si no te raja uno. Te, te empapela de amarilla todo. Seguro. Sí, a Wilmer. Sampaio es el árbitro para el que algún desprevenido, algún desatento, fue el que dirigió la revancha ante River y Boca no, en la viernes, semifinal nada. de la Libertadores del 2019. Lo eh, metió. Le faltó solamente ir a cabecear al árbitro. Cobró. ¿Vieron esos furcitos que mal aliento? todo full es para que hay una editorial para de Claudio sobre la, eso divina para que Boca la tire al área y que vaya a, y vaya a buscar los goles de pelota parada bueno y Boca metió uno sí. a eso a eso hay que agregarle Lo mal que defiende Racing de pelota no, parada no, no a hablar eh, hay que agregarle la estadística Boca de las seis veces que lo dirigió este árbitro, que lo pusieron, los hinchas de boca, que lloraron, que no querían un arbitraje de, de argentino. Ar argentino. Igual nunca dirigió un argentino. No, está bien, pero pará. Pero podía haber retocado otro árbitro, le, sí, tocó bueno. este, le tocó Mira este que no es tiene... garantía, ¿Esta... mirá que el bar, bueno. eh, otro árbitro, no, 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 no. otro árbitro te podría haber dado el penal de Alcaraz en la boca y estaba en el bar, ¿eh? Bueno. Seis veces lo dirigió, ganó cuatro boca, empató dos y por ende no perdió ninguna. Falta amarilla, sí, ¿no? Si eso, sí. si eso, ¿Eh? si eso, Ruiz, si eso no, es este, no es favoritismo, y no ¿Y? me vengan a decir, eh, vamos a ver cómo eran los partidos, no me jodas. Se están, tan, por eso, eso risada, hay que hablar, hay que hablar ahora. ¿Cuál fue el árbitro que, cuál fue el árbitro que, que lo vieron sacándose con el merchandising de Boca? Que Boquita iba y. Y le y daba, daba los visitantes. ¿Qué, ¿Qué era? Dale, dale. Por eso hay que. Hay que hablar ahora, Después antes si del partido, acostar, no hay que llorar. Mm. Este, te van a acostar. Sí, bueno, pero Racing vamos, eh, tiene buena relación con Belly Boy. Vamos a decir las cosas como son. Y Racing tiene que decir. Porque yo sé que Beligoy está escalando para tener un puesto ya en el arbitraje con Mebol. Mm. Ya Belly Boy ya está por irse. Va, no sé quién le va a dejar el puesto a la Argentina, pero está a nada de de llegar a la Comisión arbitral de conmebol entonces ahí es donde racing tiene que hacer su laburo fino acá, acá lo único que se está pidiendo es que no no, no es que nos favorezcan es que a racing no lo no, no lo perjudiquen, perjudiquen. básicamente eh, vikingo recién hablabas de, de que de, de los refuerzos que el único que vino bien es martirena lo vi bien en en santa fe eh, otra posición a la que lo había puesto eh, en Colombia, yo lo veo más de lateral volante. Lo veo más de. No sé por o qué. O va todo, bien. Aparte, le pega bien a la pelota. Claro. Yo para mí puedo jugar más eh, sí, de 8. De de Ahora, de, de eso cuatro. lo trajimos para jugar de lateral sí, de 4. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? A veces ocurren estas cosas. Después te aparecen los pibes que los que vemos inferiores o los que nos gusta estar informados. Sí. Sabíamos que estaba. Hay una rubio. muy linda camada de Racing. Hay una muy linda camada de jugadores de las inferiores. Eso es lo que yo te digo, lo que a, a Racing. El amargo no o sea, le gusta, ¿no? Pone, cara, pone para que, cara que sufre usted. No <laughs> le gusta el amargo, ¿no? Ahora si quiere tomar mate de eh, no. No, no déjelo no, terminar no, el vikingo. No, no. Este, porque más allá de que los dirigentes este, tuvieron su parte de que han administrado bien, eh, no, en algunas cosas, ¿no? En las otras hemos criticado. El gran resurgir de Racing se debió al predio de Tita sí. y a los sí. productos de las divisiones inferiores que constantemente no solamente. Jugadores, que se o, lo más, como si fuera mercancía. Bueno, eh, bueno, el jugador que provee la, a la primera división que no solamente rindan la primera, sino que han llenado de mucho dinero la cerca sí. del club. Entonces, porque cuando uno veía que se iba al caraz y decía, oh, hay que ver la próxima camada. Y ya en la próxima camada tenés tres tenías cinco y ya uno ya lo vendiste en una fortuna que era Toto Aviles. Tenés a Tobias Rubio a Santiago Quiroz sí tenés a, en, en posiciones a, Ojeda, a Santino Vera y hay que ver Baltasar si se puede acomodar en posiciones primera. defensivas bueno y Ojeda y Baltasar, pero creo ya, que y hay que ver Tomás Pérez hay que esperarlo ese chico no miren que la posición de nueve sí. es brava a, a Lautaro en los primeros partidos en Racing le costó acomodarse ¿no? recordemos que a Lautaro lo echaron en su debut sí. este, yo, hay que esperar yo creo que con estos meses y, una, y después luego en la pretemporada de enero yo creo que Tomás Pérez va a dar que hablar en Racing Bien. pero hay que darle el rodaje necesario a estos chicos que la verdad están demostrando que no les queda grande la primera de Racing bueno ya casi hemos llegado a la y media a la mitad del programa, eh, 18, 28 minutos en toda la República Argentina, cuando dije 17 grados una décima. Eh, en este lunes que parece en realidad domingo, ¿no? Tiene un aire a domingo, por lo menos para mí. Hoy es 21 de agosto, día de la futbolista argentina. Mira vos. Bueno, no sé si argentina o universal, ahora voy a chequearlo bien, pero. Eh, Así que yo se lo Feliz día. Dedico, Operador. Se lo dedico, usted se, tiene el Google. Se, de, se, se lo dedico, se lo dedico a, a la más pequeña, a mi hija. A Rafa. Que es Rafi, por favor. Porque Raffi. si te decís Rafa te va a decir lo que te contesta cuando Rafa dice: No. Ah. te decís Rafa, te dice Rafa es de Rafael. El okay. para varones. Y yo soy Rafi, te dice. Bien, ¿viste? perfecto. ¿te, te, te, ¿te, viste que los, los niños y las niñas de ahora Contestan. te marcan, viste, contesta. No son como antes que antes vos agachabas la cabeza, viste, Uf, y, sí. y no, 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 ni yo, levantabas así. Sí, yo lo sabré. <laughs> ¿Viste? Antes, bravo, ¿no, ¿Viste? Bravo. Claro. Y bueno, estamos iguales, más por casa cómo andamos, dice el dicho. Pero, este, bueno, que el sábado, mientras estábamos haciendo aquí estos Racing, este clavó dos golazos, ¿eh? así que. viene que todo el mundo dice, nos salvamos con con el, con el, con el deportista. Bueno. bueno. Pues, a mí, Dante le gusta el fútbol y todo, pero la que practica fútbol, el Rafi de los cuatro, por ahí me salvo con alguna. Solo Argentina, ¿eh? ¿Eh? Perdón que interrumpa. Solo, Argentina? solo Argentina. Bueno, Argentina. Está bien, dije, solo Argentina. Bueno, este, así feliz que... día, entonces. Nadie, nadie vio la final de femenina de fútbol, igual, ¿no? No. No. Bueno, perdón el 9, pero no, no. No, está bien. Bueno, pregunto, digo, ¿qué sé yo? Me gusta. Eh, no. Bueno, estaba ocupado. Vamos a la tanda, vamos a la tanda. No te vayas. En minutos, estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Venía a una sucursal de Flemni Martolio Neumáticos Pirelli y dale el mejor servicio a tu auto. Alineación, balanceo, tren delantero y un servicio exclusivo para flota de camiones. Visítanos en cualquiera de nuestras 28 sucursales. Nosotros nos ocupamos de tu vehículo. Vos, de disfrutarlo. Flem y Martolio Neumáticos Pirelli. Seguimos en redes. Si sos hincha de Racing, sos fanático de Donatello. 50 gustos en pizzas y empanadas, hamburguesas XL y los pollos al espiedo más sabrosos. Así nos tu pedido por WhatsApp al 11 2825 8577 o llamanos al 4 712 6956 y al 4 757 4432. Con el delivery llegamos hasta Caseros, Sáenz Peña y alrededores. Si gana Racing, Menciona a la noche de Racing y te llevas una faina entera de regalo. Donatelo, nos probás una vez, nos elegís siempre. Elige y comparte tu canción. Acércate a nosotros. En Facebook, Racing Online. En Twitter, arroba Racing Online OK. En Instagram, arroba Racing Online OK. En YouTube, Racing Online. Lo último en electrónica lo encontrás en Luna Cats. Una amplia variedad de artículos al menor precio y con la mejor calidad. Parlantes, auriculares, aros de luz, luces LED. Consolas de videojuegos y juguetes electrónicos. Búscanos en Instagram como luna.cats21 o comunicate al 11 6200 3451 y obtené importantes descuentos. La tecnología oficial de todo el staff de la noche de Racing es Gentileza de Luna Cats. Luna Cats, ahora bancando a Racing. Allianz Neumáticos, sponsor oficial de los deportes de Racing. En cada rincón, en cada entrenamiento y en cada cancha. Ahora también en el corazón de los deportistas del club. Allianz Neumáticos, comercializado por la empresa Fleming y Martolio. ¿Nos extrañaste? <laughs> Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Desde el Cilindro, tu lugar en el mundo. 18-33 minutos en toda la República Argentina mientras estamos hablando de Racing y de Boca, el próximo partido, eh, hay morbo por todos lados. Eh, porque para el que no es ni de Boca ni de, de Racing claramente va a ser una una definición eh, linda de decir, vos te sentí te, te sentás frente ¿no? a la tele este y la vos, cantidad es, de hinchas de River que me están escribiendo eh, por Juan Ferquintero yo te digo que es así yo te digo que es así es Racing y River por un lado y el resto sí. eh, todo con la bosta con, boca. Eh, con perdón con Boca Exacto. ¿No? Este, no, podemos... los, los amargos están divididos. No, no, sí. no, no, no. no. Sí, Coincido con Adrián, el vikingo. Están no. divididos, porque ellos. No deberían ¿tabes? estar no, divididos No, pero escucha, en su soberbia, ¿sabes la que te dicen? La séptima, no. No, no, no. No, 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 no. no, en, su, no en su soberbia te dicen, no nah, prefiero que pase de rasito, está total la fase que dicen claro. que se quedan afuera. Eso así. Y además, porque no, ellos. Eh, no, no, para ustedes, mi, mi estimado Martín. Deberían preocuparse por otras cosas, pero bueno. En realidad, en realidad, este. Claro, exactamente. Vamos para mí, el verdadero hincha. De la contra quiere que perdamos siempre, como yo, nosotros queremos que perdamos si que yo, pierda siempre. Yo eh, lo dije, lo digo, lo sostengo. Quiero que sufran, que pierdan hasta el último día, este y que se arrastren. Todo es futbolísticamente estoy hablando, ¿no? Futbolísticamente, ma ma el mal. No le deseo a nadie. Digo, futbolísticamente les deseo el mal como tantas veces ellos se han burlado de nosotros. Lo que pasa es que hace 30 años que yo me río de ellos. Hace 30 años que yo me río, no ganan nada. Hace 30 años comprar una sudamericana por ahí y bueno, alguna que otra cosita más. Del pasado y del recuerdo, viven. Eh, pero para hablar del morbo, este que yo estaba comentando, tiene que ver que de un lado está Boca, que de otro lado está Racing que para la academia ahora se sumó Juanfer con todo lo que eso implica para la eliminación no la eliminación el partido más importante de la historia de, de, del clásico del superclásico del fútbol argentino en esa final que, que ganó tres este, a uno River pero claro el segundo gol fue determinante no el que cambió la historia del partido y en Boca y en Boca está Romero y en Boca está Romero que ojalá, porque digo esto, ojalá no vayamos a penales, porque encima Romero capaz que te ataja a uno o dos, sí. y quedar afuera o perder de vuelta. Por encima penales, en cancha de Racing. Encima en cancha de sí. con Romero se van a acordar de toda la familia de Romero, ¿no? Porque sí. tendría que haber ido a, no sé, a cualquier otro lado. Pero bueno, no importa. Más allá de que él declaró. ¿Sabes que para mí lugar. la serie no va a llegar a penales? No sé, eh, eh, viste, en los chats internos hablamos. La mayoría de los hinchas de Racing, después de las experiencias de los penales, lo queremos más penales. Yo cuando fue lo de Atlético Nacional dije, clasifiquemos dentro de los 90 o quedamos fuera dentro de los 90. No quiero penales. Porque si después le ganabas 3 a 1 Atlético Nacional y vas a penales y lo perdías, no, viste, peor. Es como que te cargan más todavía. Obviamente, dentro de las posibilidades de llegar pena a penales o quedarte afuera, prefiero obviamente los penales. Sí, claro. Pero yo creo que la serie no va a llegar a penales. Va a tener un ganador. Va a tener un ganador y el primer partido va a marcar mucho el pulso de la serie, por eso hablamos del tema de la inteligencia del técnico. Se, señor por favor. Fernando Gago, el técnico más ganador de la última década del fútbol argentino y el técnico más ganador de este siglo del fútbol argentino, se comió totalmente sus convicciones, se las mordió, se las guardó en el bolsillo para el partido de ida de la Copa Sudamericana 2014 y fue y le dio hacha. Y palo a los jugadores de Boca en ese partido de ida. Es lo mismo que tiene que hacer usted. Tiene que agarrar las convicciones, meterse en un bolsillo y saber que ese partido es de hacha y palo, que el partido no se tiene que jugar. Se tiene que cortar. Hay que ver. ¿Sabés lo que tenía a favor? También la camiseta, porque eh, es una camiseta también beneficiada. Sí, bueno, pero en esa época no estaba Domínguez en la Comebol. Es una Entonces, camiseta no, beneficiada no también. La si Entonces, nosotros donde peguemos la primera patada quiero ver. Sí, bueno. Obviamente en esa época no había bar, como hay bar hoy. Pero, es, pero habiendo bar y todo, eh, eh, que, muy, que Barco que debería ir ido preso el día que Amura lo atendió, no pasó nada. Bueno, por Entonces, eso ahí, ahí tenemos que ser inteligentes nosotros. En Comebol, de, sí, ¿eh? Desde en cuerpo Comebol, técnico, sí. desde jugadores, ir a protestar toda Todo, o sea, todo hay que protestar. O sea. Si te dejan la cara rota, listo, no se juega más, tenés que hacer la que hizo Guanchope Ávila en la cancha de los vecinos. ¿Hace un tiempo si al árbitro ya hablaste con Román en la previa? Y sí, así, todo el tiempo. Todo el tiempo. Bueno, para terminar esto del morbo, eh, está claro que hace un tiempo cuando Almendra era jugador de boca y no era jugador de la academia, y como cualquier eh, jugador o persona que tiene problemas eh, en su familia, que... A veces, este, como le habrá pasado salvando las, las diferencias, este, a Centurión. Este, bueno, es de dominio público lo, lo, los problemas que tuvo con la justicia su abuela, su madre, y todo el biribiri que en un momento lo han dejado este, casi al borde de, retiro. del retiro, almendra siendo tan, tan buen jugador, pero tan joven, y, y bueno, con algunos problemas disciplinarios, esto hay que decirlo, porque no hay que excusarlo. Eh, el tema es que si vos sos un un referente importante, inteligente, y esos referentes de los buenos, de los viejos, cuando hablo de los viejos, digo de la concepción de que vos qué harías si, sos, si yo fuese eh, un referente de un grupo, si tengo algún problema, para el afuera no lo mato, no lo liquido, no lo mando al muere, lo agarro al pibe y le explico cómo son las condiciones hacia adentro, para afuera lo que declaro para el afuera es los problemas, los solucionamos de la puerta para adentro, ¿sí? que es lo que tendría que haber declarado a mi gusto no salir a matar que es un pendejo que es aquello que es aquel que está bárbaro que y vos te digo, estás inteligencia a alguien que no la tiene bueno, esto, bueno y, y, y esto no es por hablar mal adrede de, de Benedetto pero evidentemente no es una persona que que, que que evidentemente no es inteligente porque el otro día dijo en un yo no lo vi pero después escuché porque viste que te hacen el recorte en las redes sociales y te lo suben él estuvo en ESPN y agarrado y dijo: A Racing lo favorecieron mucho, fuimos muy perjudicados. Por suerte, esperemos que el árbitro ahora sea parcial, en lugar de ser imparcial. Si un tipo, una persona, no sabe la diferencia entre lo que es parcial e imparcial, bueno, hermano. Entonces, bueno, ¿qué le preguntaron a Almendra? Para mí, lo que contestó, lo vamos a escuchar, lo que contestó Almendra me parece muy bien de Almendra, porque no vendió un mito. No dijo: Ahora, pues tienen en Racing, lo voy a saludar, bueno, después. No, no, dijo lo que sentía. Y lo banco al pibe. A ver, lo escuchamos, Digo, qué dijo Agustín Almendra. Agustín, cuando eh, recientemente a Benedetto le preguntaron cómo reaccionaría si te cruza eh, en la bombonera, dijo que no te daría un abrazo, pero que tal vez te da la mano. Eh, digo, la misma pregunta para vos, porque te vas a encontrar con muchos ex compañeros. Y Benedetto tendría que preocuparse más por sus problemas personales que por mí, porque la verdad yo ni lo saludaría. ¿Te molestó lo que dijo? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo, cómo no me va a molestar alguien que... Que te sale a matar adelante todas las cámaras. Él mismo dijo que iba un buchón. ¿Cómo se siente vestir esta camiseta? Que bueno, de que sos chico sos hincha, ya con las fotos que se mostraron por ahí. Ah, la verdad que, que estaba con muchísimas ganas. estaban ganas de venir a Racing. Ah, muy contento, muy contento. La gente por suerte me recibió muy bien. ¿No volviste a hablar con Benedetto después de lo que pasó? No, ¿para qué hablar con un muchacho así? ¿Se festeja un gol si lo haces allá? Y la verdad le tengo muchísimo respeto a la gente de Boca. Estuvo, fue honesto, le tiene respeto a la gente de Boca. Dio a entender que si haría un gol no lo gritaría, pero con Benedetto está todo mal, ¿no? Un tipo que se, una persona que se, se pone en lealtad acá y, en, y es más falso que moneda de cuatro pesos. Aparte de vos fijate que no se tiró a la gente de boca en contra. No, pero estuvo porque bien. Porque dijo, no, yo no gritaría un gol, tengo mucho respeto. Que es un jugador que sale de las inferiores generalmente tiene que ser agradecido y. Entonces eh, lo, no lo veo mal, por más que me, meta tres goles y yo como hincha de Racing me quiera meter adentro de la televisión a gritarlo con él, que no lo quiera gritar, es lo normal. Pero está bien que le haya contestado Benedetto. Igual de la dirigencia de Racing lo salieron a frenar. Hoy, eh, el mago Capra tuvo palabras de que se equivocó, de que ya habían hablado con él al respecto. Y yo creo que eh, es una historia vieja la de almendra con boca. Ya se los hincha de Racing, no les interesa. Este, pero bueno, el, el, el chico mostró temperamento en su momento Porque sentía que todos los juveniles de Boca Le habían salvado las papas a Boca y a Bataglia Y le habían traído Thor, jugadores grandes Para jugar en la Libertadores y, y ahí los pibes se enojaron Y Almendra encabezó ese reclamo No era algo que pesaba solo a Almendra que Almendra tuvo el temperamento y la valentía De decir eso en la cara a Bataglia Y cuando la respuesta a Bataglia no le escuchó La famosa frase Espero que voy a hablar con vos Y sos un títere de Ricardo. Bueno este. Nada, bueno. Historia para, para la gente de Boca, ¿no? No, por supuesto, pero muestra el temperamento del chico. Y que no es un detalle menor. Porque uno podría pensar: si juega en la Boca, se va, se va a minorar, teniendo en cuenta su pasado, que lo van a ir a buscar seguramente. Porque eh, hay cofradía entre los jugadores de un mismo equipo, lo van a ir a buscar seguramente. Y el pibe no se va a pichonar si juega. No se va a pichonar y, y eso debido al temperamento que tiene. Bueno, eh, ¿juega? Para mí, ¿querés que te diga el ¿Para equipo quién? que yo creo que va a jugar? A ver. Mire, hay un 100%, ¿Sí? hay, hay un 100 de probabilidades de que R, porque con Fernando Gago bueno. no, no pega, no bueno, lo pega, er, a, que, Vamos a hacer una cosa. Lo que R un el... no, titular y lo vamos pegadito a la tanda. Arias, para mí va a jugar con línea de 5. Que va a ser Rubio, Sigali, Quiroz, Piovi y Gabriel Rojas, sí. Moreno y Jonathan Gómez en la mitad de la cancha. Cuando Racing tenga la pelota, Rubio y Rojas se van a adelantar. Cuando o Racing sea, no la tenga, van a es, adelantar. Esa fue la, de, la defensa del monumental. ¿Puede ser? Eh, o sea, sa sa sacando que. Ser. sacando Tobías Rubio que no. Sí. Y de, que jugó Pichu. Claro. Y después van a jugar Ojeda en el tándem con Rubio que se conocen de memoria. Va a jugar Maxi Romero y tengo una duda en el otro lado para mí la duda de Saúl Chorós para mí va a terminar jugando Gabriel Auche. Bueno. La mitad de cancha dijimos Gómez Moreno. Gómez Moreno y cuando Racing tenga la pelota se van a sumar sumar este. Rojas y Rubio. Rojas y Rubio. ¿Qué opina usted mi okay. amigo? Eso es lo que yo creo. Después con Fernando Gago puede pasar cualquier cosa. Podría hacer esa tranquilamente porque ya Racing lo, lo ha hecho. Con la diferencia que por ahí antes estaba Toto Avilés, que te daba. Estábamos como más acostumbrados y él se sentía por ahí más cómodo en cualquiera de las dos posiciones. Sí. tenía que alternar en, en defensa. Eh, yo insisto, a mí si me das a elegir, yo do, voy 4-4-2. Nunca, nunca lo ha hecho. Nunca lo ha hecho. Y, y, y yo creo que tiene más chances de jugar con 4-3-3. Sí. Para mí es lo que a él le gusta. Para claro. mí va a ser un, entiendo que, entiendo, un suicidio bueno eh, Yo lo guardaría para que Bueno, por eso digo, no es lo mismo de visitante que de local. Por eso yo también me sumo a las palabras que ustedes dijeron que el técnico tiene que ser inteligente. Sí. El técnico es clave. Tiene que haber aprendido de sus errores, pero no es porque se haya equivocado es malo, porque todos nos equivocamos. Lo bueno es si yo voy a cometer el mismo error, darme cuenta acordarme. que ya lo había comado. Entonces digo, si sé que en octavo de final Dios me dio una vuelta más de tuerca poniéndome en el partido con esos dos penales, que en otra época capaz que no te lo daban, estabas afuera de la copa con un 3 a 0, porque no había chance de pasar con 3 a 0 después esperando el milagro nada más. Pero digo... Si vos crees que, creés que la, la, la serie la definís en la boca, estás equivocado. Exacto. La serie o... la definís en Racing y tenés que ir, como dijo el vikingo, con el cuchillo entre los dientes. No le gusta a Simeone, pero esos partidos son como si Juan Simeone. Te pego en los tobillos, te tiro la pelota afuera, eh, te, trato de tenerla yo. Si Arias tirarlos en el piso, como hacía el arquero a colombiano, no. el partido de y vuelta. Y a no desesperar si perdemos 1 a 0. Bueno, sí. eso. Si vos perdés 1 a 0 dentro de todo lo a, a ver, insisto, Boca no es Atlético Nacional, si vos perdés, y te, te, te digo que en, la, en Avellaneda eh, arrancá eh, 40 a 60, ponele, no 50-50, pues ya ellos ganaron con un sí. tienen dos de tres resultados a favor. Pero digo, de última, en el peor de los casos, si te toca perder, que sea por la mínima. Claro. Como ellos les pasó en la libertad del 2020, que perdieron uno a cero en cancha de Racing Y te ganaron dos a, y te ganaron dos a Pero cero en la vuelta. Lo que ahí también me sumo a lo que vos decís dio la sensación de que Racing ahí no hizo nada. No, nada. Fue un espanto ya el partido lo dije, en la boca. Lo dije, no vamos No a, ganó con nada. No, yo ese día, yo ya lo dije, nos vamos a enterar lo que pasó ese día, el día que varios de esos jugadores estén retirados y cuenten. Nadie va a saber qué pasó en la previa de ese día, porque Racing salió a jugar de esa manera. Como digo siempre, Racing hizo el primer full en el minuto 70 del segundo tiempo fue el penal. Una locura. Increíble. Increíble, un cuarto final de Libertadores. Por eso este partido tiene que ser distinto. Va a haber full va a haber full Van a tener el árbitro a su favor, van a tener el árbitro en su favor. Igual Racing no tiene que moverse. Esto es turnarse. Primero ful, Aníbal, pum. Ahora viene pum. Gabriel Roja, pum. Ya se van turnando para los Fule, sí. Como hizo siempre el boca de Bianchi. Como hizo siempre el River de Gallardo. Bueno, eh, como hacemos nosotros siempre, cuando son 18:45, 18:47, vamos a... La... Última tanda aquí en Desde el Cilindrale. No te vayas. En minutos estamos de vuelta. Racing Online. Inicio de espacio publicitario. Sanitarios HG. Sanitarios HG. Todo lo que el gremio necesita. Repuestos e instalaciones sanitarias. Losa, griferías, tanques y termotanques y más de 3.500 artículos. Entrega sin cargo en Capital Federal. 3 3 cuotas sin interés. 10% de descuento. Pero si vas de parte desde el cilindro, te hacemos el 20%. Sanitarios, Sanitarios HG. HG. Casa Central, Avenida Nazca, 1199. Teléfono 4371-0274. Sucursal Centro, Montevideo. 592, teléfono 4582 8925 www.hgsanitarios.com.ar IPF Nogoyá, estación de servicio, garage, beneficios, serviclub, tarjeta de débito y crédito. Nogoya 3641, Capital Federal. Te esperamos. ABC Decoraciones, muebles de cocina, placares, refacciones, decoraciones. Consultas al 11 22 83 76 77. Presupuestos por mail abc decoraciones yahoo .com. En Instagram abc decoraciones. En ABC Decoraciones tenemos 20% de descuento para socios e hinchas de Racing. Seguimos en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Desde el Cilindro. Sanitarios Barracas. Todo lo que tu hogar necesita lo encontrás en Avenida Patricios 1599 o ingresando a sanitariosbarracas.com.ar. Presupuestos y cotización por WhatsApp al 11 25 04 06 41 o por mail a ventas de .com .ar. Sanitarios Barracas. Máxima calidad, excelentes precios, marcas líderes. Sanitarios Barracas. Compromiso y Seriedad. Marmolería Da Vinci Stone. Venta y colocación. Los mejores mármoles, cuarzo y granitos nacionales e importados. Presupuestos y cotizaciones a mármolesdaVinci.com. Nuestro WhatsApp 11 41 59 07 59. Estamos en redes sociales como da-Vinci-Stone. Marmolería da-Vinci-Stone. Hacemos tu proyecto realidad. ¿Nos extrañaste? Regresamos. Racing Online. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Desde el Cilindro. Tu lugar en el mundo. 18, 51, 51 minutos en toda la República Argentina falta poquito. Cuando uno habla, cuando uno está este, metido, compenetrado, pensando, imaginando, yo ahora estoy tranquilo. Pero minutos antes de que empiece este, el partido, y más sabiendo que no voy a, con, no voy a, este, a la cancha, no estoy en la tribuna, eh, me pongo, viste, me acelero. Trato de. Voy a tener que hacer lo que hacía Steam. Soy, eh, Steam, el cantante. ¿Qué hacía? Eh, yoga. Meditaba ocho horas. 8 Bueno, horas. yo le digo que no como para no ponerme nervioso, ¿vio? Yo le digo que una busco, una buscapina eh, antes de ir a la cancha. Una buscapina para que para el estómago, ¿sí? Es y, y bueno, pero los nervios nacen del estómago muchas veces. Uh -huh. Este, el cerebro se los siempre el sistema, usted sabe que el sistema digestivo es el segundo cerebro del, del ser humano. Uh -huh. Sí, bueno, este, poneles. Así que, bueno, usted sabe eh, más que yo de medicina ahora. Bueno, no sé. Bueno, no quiero informar a los hinchas de Racing que ya está a la disposición. Del tema de la venta de entradas ah, para el partido de vuelta con bo Boca Juniors. Vamos, a, antes de que usted continúe con eso, que me parece muy interesante todo eso, eh, ¿qué cambian el sistema? Es raro la, el, la prioridad que les dan prioridades. A ver, a ver. La prioridad nunca es justo, o por bueno, lo menos no, la gente no, nunca entiende que no. como que es justo, bueno, ¿no? Le, esto, le, les informo a los hinchas de Racing que mañana a las 12 horas se empiezan a, a poner en venta los bonos para asistir al partido. Se cae la página. No, porque esta no. vez lo hicieron fragmentado. Mirá o este. sea, no es, no, es, no es este Vaya con el juntos. detalle. El detalle. día de mañana van a poder acceder al bono los vitalicios y los abonados a platea, Bien. únicamente. No, mañana no. Sí, mañana a partir de las 12. Mañana marca a ah, ah, abonado no leí, a ver. A, a, aquí tiene. Pensé que era el miércoles yo. No, aquí tiene. Ah, yo entonces, el primer eh, día. Sí, eh, yo que les hablé y el señor Vallejo también pero si de bono estás abonado a platea y tenés a partir miércoles, de 20 años el, el miércoles 23 a las 12 venta de bono a popular o entrada a platea socios y socias antigüedad mayor a 20 años. Eso está bueno por un lado, pero por el otro lado no, porque yo tengo más de 20 años, entonces, sí. eh, entonces este puedo, pero sí. olvídate de mí. Digo, el que tiene 19 años. Bueno, el jueves 24 bueno, a las 12 horas es el tercer día venta de bonos o entrada, platea socios socios antigüedad mayor a 15 años. está bien pero hay personas que tienen 20 años de edad y, o 15 años de edad y no le da para tener 20 años de antigüedad bueno, es lo raro sé. eso igual, ¿no? igual, pero bueno, igual yo igual creo que en todos lados no sé cómo es en el resto pero igual, creo que hay, yo creo que va a haber 60 ni, mil socios en la cancha de racing se diga, pero ¿no? si no entran si entran Búscate tranquilo que va a haber 60 mil personas de raza en el partido con vos. Viste, pero técnicamente ahora, bueno, con toda la lo que tío, le hicieron. Para mí va a haber menos gente. No, para mí va a haber 60 no, mil personas. 47, 50. La misma cantidad de personas que hubo contra Godoy Cruz en el 2014. No, no, eso no va a haber. Ese día, el otro día contra Atlético no, Nacional no estaba esa cantidad de gente más allá de que Ni no Bueno, pero es imposible. Ahí sí. Personas. Yo le digo claro. que cuart sí. cuart cuarto de final de Copa de Libertadores y encima de esta boca enfrente. Pero no hay lugar. Pero no es, por pero no es pero porque no la gente claro. no quiera ir. No hay lugar. Es porque la Conmebol no lo permite. Y ya no es como antes, que no. era como bueno, bueno, más? poco Siga, más viva la Pepa. El tercer día, bonto, eh, decíamos que venta de bono popular o entrada plateas, socios y socias, antigüed antigüedad mayor a 15 años. El viernes mayor a 10. El sábado mayor a 5. Este. El domingo, este, antigüedad mayor a tres años, y después el lunes 28, el remanente, venta de bono popular o entrada a platea, a, a todos socios y socios con cuotas al día. Para el que quiera saber los precios, a ver. el bono. Ah, no, vale más tres. El bono va a salir 5.000 pesos para los mayores, 2.500 para los menores. La general, para el no socio, que para mí no va a haber, porque para mí los socios van a agotar todo. Va a salir 12 mil pesos la general para el no socio. Esto eh, le, pues, a ver si le interesa a nuestro amigo a Mariano Repeto, que no sé está escuchando. Eh, sí. la, la platea E para el socio que quiera sacar platea, 8 mil pesos uh -huh. el socio. El menor, 4.600. Invitado, 25 mil pesos. ¿Qué invitado platea, hay? Compañía? Platea <laughs> C. C la TAC, socio 10.900. Socio menor 5.300. Invitado 30 lucas. Bien. La D, tenés 12.000 pesos para el socio, para el que no es abonado. 6.500, socio menor. Invitado 36 lucas 700. Se sienta al lado del sí. Cochimiglio. Bueno, en la platea del señor Cochimiglio. En la B. En, en la B, el invitado 50 lucas. Y, vale, y en la A, si querés. Un poquito más. O sea. Al, al lado. ¿Al lado de quién? En la? ah, de, de Bonelli, de Víctor Blanco, claro. de, de la creme de la creme. De, sí. ¿De Franchella si se, pide una? Claro, Franchella que no es socio si no. pide alguna. 75 lucas. ¡Apa! Bien. Buen precio. Mamita querida ¿Cómo, cómo se fueron y todos? Y pues, ¿no? partido. No, todo. igual yo creo que lo el tema de los invitados es una estrategia clara para empujar a la gente a hacerse socio. Si sí, esto siempre fue así, y más en la Copa Libertadores que siempre las entradas suelen ser más caras que en el ámbito local. Eso fue siempre así. Vos imaginate cuánto van a estar las entradas de la final en el caso de llegar a la final. Bueno. Ese bueno, precio lo pone conmebol y es en dólares. ¿eh? No te enojes, igual yo... Por ahora estoy paso abocado a paso. paso a paso, paso, no, a paso por supuesto, a para tratando. Eh, hablando de paso a paso, que cuando faltan tres minutos para terminar este programa número 312, aquí en Desde el Cilindro, a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto de Racing Online, en nuestra sexta temporada al aire, le quiero preguntar al señor Digito Cariolo para sí. repasar, para aquellos distraídos, porque como dice eh, Mirta legrand famosa hinchada de Racing, más famosa ella y además hincha de Racing, sí. este, 100 partidos este, ya ha dirigido a Racing, increíble. 101. <laughs> jamás jamás pues pensé que hubiera lleg que, que podría llegar a ser de, un de tengo algunos datitos, a unos datos de, de Fernando Gao, como técnico de Racing, que cumplió 100 partidos. Eh, el goleador de la era Gago Enzo Copetti no. con 23 goles y no ocho asistencias. Y, y mucho, y muchos lo mataban. Lo matábamos, tenés que decir. Yo no, jamás. <laughs> ¿Nunca lo mataste? Jamás. nunca, nunca, nunca te más? enojaste con Copetti. Es el ídolo de los niños. Es el único entonces. Sí, que jamás, eso sí. lo decía siempre yo, el ídolo de los nenes Enzo Copetti. Bueno, ¿qué más eh, consiguió obviamente dos trofeos, el trofeo de campeones Valga de Redundancia y la, la supercopa internacional que era la sí. Copa de Abu Dhabi. Eh, las estadísticas de estos sin encuentros ganó 50, empató 25 y perdió 25. Parejito, parejito. Bien. Buenos números. No vamos, nah, el de 50 no vamos a, a, terminando. Vamos, nosotros el... somos tenemos código, no vamos a decir quién se agarró la cara con el tema de que Gago no, llegó a ser importante. No, no, Federico yo, yo me la agarré. Yo. Federico Ronzú me agarró la cara. Como ¿Me, me autoriza, así que fue usted. DNI 27.536.220. <laughs> no se falta que haya no, el DNI. Igual, no. Yo no, no, estaba compartiendo. No voy a la frase de Maradona, pero no, no, no voy a decir el DNI de Maradona porque Maradona tiene un DNI como el de mi mamá, por ejemplo. Ah. Pero bueno. Eh. Ahí. <laughs> Tampoco puedo creer qué cosa, 14, que, que, que que haya llegado 76, a... a ver. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo lo digo? 1476-579. <laughs> una bestia, una bestia. no es. No, para. De Gago no lo puedo creer. Estoy con, 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 con mi colega. No, no, no puedo creer que haya superado los 100 partidos en Racing. No puedo creer que se vaya a ir cuando quiera él, eh, siendo el técnico que más partidos dirigió a Racing en los últimos, no sé, 50 años. Yo lo que les voy a decir es algo. No, ¿saben con, lo... con, con, perdón que, que, que interrumpa. No te quiero corregir, pero contando los... Los segundos ciclos de Coca, Coca. y así de Mostaza lo superan. Bueno, pero no, contándolo el, lo supera, ¿no? ¿no? pero... pero, Basil, pero, pero, pero y Mostaza y Coca. No, pero... Pero son pero, pero, contando pero, pero, dobles ciclos. Pero, pero, ¿Es justo contarle un ciclo contra cuatro? De no, uno, no, no, está bien. Es muy injusto. Yo lo que quiero decir... De sí, ¿no? pero sí. lo que quiero decir también, ahora, y, y esto también es importante y ya nos vamos para, para que entregar en tiempo y forma, que ahora hay una liga con casi 40 equipos, muchachos. Entonces, claro. vos... vos Tenés una buena campaña 2 y automáticamente los tenés la mitad de ¿Entendés lo que claro, digo? Ahora los Antes los jugadores eh, rápidamente llegan a los 100 partidos. O sea, ahora. Lo yo nunca fui de los que querían que en algún momento él siga, ¿no? Porque cada vez que se dudó, yo quería que se vaya, ¿no? No, el yo. Pues, yo también. Yo, Pero eh, si vos buscás ¿qué cuál fue el momento más, 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 más temido por él para perder su, su cargo, ¿cuál fue? Taller y platense. Tanto no, te parece tan sí. significativo pedirle la renuncia o pedirle que se vaya o. O pero está... toda la cancha, andate, gágola. Estaba ahí, Mirá, estaba... Soy muy crítico, ¿eh? fui muy crítico, voy a seguir siendo muy crítico. Pero él nunca estuvo cerca de irse. Para mí nunca. Sí, con talleres... No, para cierto tema. Con talleres... ¿A quién traes siempre después? Porque esa es otra. ¿Y a quién traes? No, que... ¿Qué hay? Técnicos hay? No hay. No somos los de enfrente. Técnicos hay para traer. Yo creo que pero bueno, eh, Pará, pará. Fíjate que hasta Nos Boca se aquí. le complicó. No, pero Boca eh... tiene un tema bueno sí, vamos, no, vamos, vamos va a empezar con nah, que... se viene de racista Te quiero agradecer personalmente, Hernancito Que hayas venido hoy al evento, que te hayas puesto El, el equipo siempre al hombro estamos, eh, siempre, ¿sí? siempre, Que no hayas estado ser. en el micrófono no solo Porque haber estado en el móvil En vivo, en el estudio móvil de Racing Online Significó perder tiempo con la familia Vivo vos ah, tuviste pasa esa gentileza nada. para con nosotros Así que la camiseta puesta, el, la de Racing Online y la de La Calle. El rating explotó con tu presencia, así que. Miénteme que me gusta, pero no importa. Tremendo bien. los números. Cuando, cuando, cuando con Chimiglio bueno, con Chimilio estaba al Bueno, nos vamos. Aguante, Racing. Chao.